nuevamente hasta el cercado de Lima con nuestro compañero Carlos Ábalos. Tiene información para nosotros. ¿Cómo va ese rescate del pequeño de 2 años? Carlos, cuéntanos. Hola, sí, la verdad que en medio de esta tragedia, una retroexcavadora, es una buena noticia, acaba de llegar esta maquinaria para poder colaborar en estas acciones de rescate. Hay mucha incertidumbre por parte de todo el equipo de personas que están aquí en este parque, el Parque Roma, del cercado de Lima. También se ha traído iluminación por parte de los bomberos para poder trabajar. Esto hace suponer que esta situación va a demorar mucho, porque se trata de realizar acciones en las que no se pueda afectar al pequeño de 2 años. Están los padres en algún lugar de este parque, no están ellos muy cerca ya, para su tranquilidad, para que se les pueda estar a ellos brindando la información de cómo va avanzando este rescate. Hay diversas unidades, hay que recordar que está desde la 1:30 de la tarde. Hace unos minutos, antes de que llegue esta retroexcavadora, pudimos conversar con el comandante de los bomberos, Larry Lynch, quien dio algunos alcances respecto a lo que estaba ocurriendo. A ver si escuchamos esas declaraciones y luego seguimos comentándoles qué pasa por acá. Tenemos más de 40 metros. 40 metros de profundidad este hueco, no es un hueco tan sencillo y es también un poco difícil el acceso, pues estamos tratando de angostar. La tierra se sigue cayendo, desmoronando, y hay que proteger para que no haya un tema de que le caiga al niño y lo pueda tapar o cubrir. Nosotros vamos a quedarnos a sacar a este niño hasta la hora que sea. Vamos a trabajar en ese sentido. Los vecinos decían que se le escuchaba al niño, se le escucha, o sea, él está hablando, se le escucha. Inicialmente hubo contacto con el niño sí pudo decir algunas cosas, es un niño de 2 años, pero pienso que también con todo lo que se está trabajando, el susto, el temor de estar en un pozo donde no hay luz, lo que estamos tratando es de hacerle llegar el aire correspondiente a través de botellas de aire de nosotros. Eso vamos a seguir dando de manera constante para que tenga el oxígeno necesario. Está al fondo, en la parte del fondo hay agua. Hay agua, no sabemos si el niño está tapado con el agua, pero pensamos que mientras ha estado hablando es porque ha estado en la superficie del agua, ¿no? Un vecino me indicó que esta hora era... Bueno, ya hemos escuchado los alcances de los bomberos, información oficial. Estamos hablando de unos 20 a 30 metros. La policía sostiene una medida distinta, los bomberos también una medida aproximada de 40 metros de profundidad. Lo importante es que aquí se está trabajando de manera conjunta, a velocidad, con bastante criterio, sobre todo para no afectar a este pequeñito. Se ha estado jugando cerca de la 1:30 de la tarde en este parque con sus padres, estaban caminando de lo más tranquilo, normal, como un domingo, en medio de esta pandemia, por cierto. Ha estado caminando el pequeño por una zona de arbustos, porque el gras está bastante crecido, bastante alto, ha pisado y ha desaparecido. Inmediatamente sus padres han pedido ayuda en un inicio a los vecinos, la desesperación del caso, poder contactar con la policía, los serenos, los bomberos, hasta que se ha establecido toda esta situación, esta acción de ayuda conjunta. Ustedes no se imaginan la cantidad de patrulleros, ambulancias que hay alrededor, la maquinaria, el esfuerzo que se ha tenido que realizar, incluso en algún momento con baldecitos de pintura para poder sacar la tierra, los bomberos desesperados, la policía, los vecinos, tratando de poder rescatar, porque las horas pasan y la situación se vuelve más compleja. Aquí todos quieren la integridad del pequeñito, 2 años de edad, en un hueco bastante profundo, con agua al final. Todavía no se sabe si tiene algún tipo de lesión, algún golpe. Lo último que se sabía es que él estuvo respondiendo, comunicándose hace algunas horas. Todavía no tenemos más detalles, porque todos los que están involucrados en el rescate están todavía en el interior, estamos detrás de las rejas. Nos hemos colocado en esta posición para que tengan más facilidad en el parque de poder realizar esta acción. Se ha acercado la zona también,
Lo que sí nos han contado también es que ha sido un reservorio de agua antiguo. Eso todavía está por determinar. Ya no se está utilizando, al parecer no se ha tapado bien. El arbusto ha crecido, el gras ha crecido y nadie pues ha podido notar que había un hueco, y tan profundo, ni siquiera estamos hablando de un huequito de un metro, dos metros, en un parque, un desnivel que pueda haber, estamos hablando de un hueco grande, impresionante, y llama muchísimo la atención. Incluso lo han tenido que haber comentado la gente que vive aquí en este parque, por lo menos una señalización o un cartel, algo, porque ha sido impresionante que en un parque haya un hueco tan profundo. Bueno, ya estaba tapado, por cierto, también, y solo podía pasar a cualquiera. La familia está desesperada, son los abuelos, los padres, la mamá, ellos solamente, lo único que han alcanzado a decir es que quieren que lo rescaten sano y salvo. Y ese es el trabajo, esa es la prioridad, es la angustia y la desesperación que hemos visto. Ver la cara de los padres, haberlos escuchado hablar, es indescriptible lo que yo les podría comentar. Están muy, muy acongojados, muy adoloridos, muy, 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 muy consternados por esta lamentable situación. Muy lamentable, de verdad. Aquí todos están uniendo fuerzas, policía, bomberos, todos los que están involucrados en el rescate, todo el mundo está colaborando. Lo bueno es que llegó esta máquina rescatadora, que ustedes pueden ver en acción, jalando la tierra con mucho cuidado para que al interior no caiga y se vea afectado ese pequeñito, y tratar de sacarlo lo más pronto posible. Rescates de esta naturaleza en el pasado, en Lima, hemos visto, no sin la misma dimensión, no lo recuerdo muy bien ahorita, pero un rescate de esta naturaleza, estamos hablando de varias horas, y cada hora, cada minuto, cada segundo, cada acción vale muchísimo. El tiempo es oro en este rescate. Así que esperemos, por el bien de la familia, por el bien de sus padres, que este pequeñito tengamos muy buenas noticias al final. Tiene para largo, es bastante tiempo. La maquinaria de los bomberos afortunadamente ha podido llegar, porque había un poco de incertidumbre, que se había solicitado esta máquina rescatadora a varios municipios. Felizmente ya está acá. La palabra felizmente es compartida por todos, incluso por los periodistas que se encuentran aquí cubriendo esta información. Todos realmente quieren de que este pequeñito pueda estar más pronto con su familia. No tenemos mayor información si es que el niño está consciente ahora, en los últimos minutos. Lo cierto es que han introducido luz también, oxígeno, para que pueda respirar. Su carrito de juguete, por cierto, está en un lado del parque. Es lo primero que encontramos nosotros cuando llegamos al parque. Los vecinos nos comentaban de que esto había ocurrido a las 1:30 de la tarde. Nosotros hemos llegado después de las 3. Había desesperación al inicio. Hemos solicitado toda la ayuda posible. Y aquí estamos viendo el trabajo de esta máquina, que es muy importante, es lo que se estaba esperando, para ir sacando la tierra de a poco. Al inicio, ojo, que ha sido con baldecitos, ¿está? Con todo tipo de baldes. Se ha tenido que poner seguridad también alrededor, para que la remoción no sea tan violenta, tan brusca, y eso pueda mover los cimientos y finalmente afectar a este pequeñito. Su madre, la señora Benjabé, porque así se identificó ella, está en este parque todavía, no está tan cerca al punto de rescate, pero se encuentra en el parque con su esposo, con sus familiares, está presente el abuelo del pequeño, todos realmente haciendo fuerza, abrazados por momentos, unidos, en un solo abrazo. Hay un grupo de vecinos también que nos han contado que han estado elevando oraciones por el pequeño. Así que es lo que les quiero contar de esto que está ocurriendo aquí en el cercado de Lima, el Parque Roma, un parque que estaba enrejado, con el gras bastante crecido por muchas zonas. Y realmente, pues, cualquiera que hubiera caminado por ahí, por más precavido que esté,
había grasa, bastante crecida, entonces cualquiera se ha podido haber confiado y haber haberse accidentado de esta manera tan tan terrible. Una tragedia sin duda, pero aquí todo el mundo hace votos para que pueda haber una noticia buena al final. Por cierto, está la ambulancia ya esperando, el SAMU, para poder llevarse pequeño a un centro médico a la hora que se le pueda rescatar para ver en qué condiciones está. Una caída de esta naturaleza no se descarta algún tipo de lesión, algún tipo de fisura, a una lesión mayor probablemente. Nadie espera eso, por cierto, pero es la contingencia, es la información que contempla el equipo de rescate que se encuentra aquí, y por eso que se ha establecido todo para que apenas lo pueda rescatar. Está la camilla muy cerca, a unos metros. Está teniendo que cortar la reja, por cierto, también, porque si no se hubiera contado con la maquinaria indispensable para poder correr y cortar esa reja, no se hubiera podido entrar. La policía de tránsito también está colaborando todos para que pueda, apenas sea rescatado, poder llevarlo a un hospital. Una historia que esperemos termine con un final feliz. Estos padres habían salido a pasear con su pequeño de 2 años, que ha caído a este hueco profundo, casi 40 metros, y es obviamente difícil sacarlo, rescatarlo, o al menos hacerlo tan rápidamente. Esto ha ocurrido aproximadamente a 1:30 p.m, y siendo las 6:17 p.m, todavía continúa la labor de los bomberos para rescatar a este pequeño. Obviamente, como nos comentaba nuestro compañero Carlos Ábalos, es una situación bastante desesperante para los padres, que me imagino ya quieren tener a su hijo en brazos, y obviamente esperemos que luego de este rescate exista algún tipo de sanción para los responsables de tener este forado enorme en un parque en donde familias van a pasar el día o a caminar o pasan por ahí, o los vecinos tienen que trasladarse de un lado a otro justo por este parque. Pudo haber sido cualquiera, lamentablemente ha sido este pequeño de 2 años que ha caído a este hueco, pequeñito, que ahorita debe estar también bastante asustado. Vamos a estar muy atentos a esta información. Muchas gracias, Carlos, por los detalles.